Un sujeto de origen cubano que por varios días tuvo encerrada en su domicilio a su pareja fue arrestado ayer por la tarde por elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Región Norte 2, cumpliendo una orden de aprehensión por el delito de privación de la libertad y lesiones levísimas. El detenido responde al nombre de Roberto Díaz Morroel, de 32 años de edad, con domicilio en calle Flores Magón sin número de la colonia Santa Marta. Este cubano durante más de 3 días tuvo encerrada a su pareja en su propio domicilio, siendo la madre de la víctima quien al extrañarla fue a buscarla y encontró las puertas con cadenas, solicitando el apoyo a las autoridades para su rescate. Fue detectado y arrestado por los elementos de la Agencia de Investigación Criminal en el cruce de las calles 10 y 2 en la colonia Primero de Mayo. La orden fue girada el 8 de diciembre de 2020 por la jueza de primera instancia en materia penal del sistema acusatorio y oral del Distrito Judicial de Ciudad Acuña. Ayer mismo, elementos realizaron su detención, trasladándolo al Cerezo de la capital del estado, Saltillo, Coahuila, donde quedará a disposición de la jueza que ordenó su arresto legal. Con información de Julio César Sol Camacho y edición de Eli Ballí, para RCG Media, Marian Sarricolea.